Y ustedes saben que yo ayer, cuando vine a este programa, hablaba del caos en el transporte aquí en San Francisco de Macorís. Pero debo decirle que hoy, tanto el periodista Juan TH como el editorial del periódico Listín Diario de hoy, es la gran preocupación, señores, del caos que hay en el transporte de la capital y lo difícil. Miren, lo de Listín, yo les voy a leer algunos párrafos para que ustedes vean lo de Listín. Porque es una cosa, y yo me voy a hacer eco de esto, porque yo me estoy figurando, y lo he venido hablando, y los que le dan seguimiento a este programa saben que tengo tiempo hablando de que si aquí con tiempo no se toman medidas para solucionar el transporte y el problema que hay aquí en San Francisco de Macorís, en 5 años esta ciudad va a ser peor, señores, va a ser peor. Juan TH, el periodista, que tiene un programa a las 7 de la noche en La Z, dice que tuvo que llegar 15 minutos después de comenzado el programa, después de la hora de comenzar el programa, y cogió 2 horas para llegar a La Z, por el caos del transporte. Pero oigan lo que dice el Listín Diario. Y yo estoy imaginando a San Francisco de Macorís en 5 años. Señores, aquí hay casas que tienen 6, 7 vehículos, que yo los veo a diario. Entonces, aquí no hay regulación, aquí esto es un desorden. Esto no lo va a ver quien lo aguante. Ustedes van a ver, mire, si peor sigue siendo el caos diario del transporte en la metrópoli, más todavía lo es la falta de acciones para resolverlo. De los 5 millones de vehículos registrados para circular por nuestra vía, la mayoría se moviliza en la capital a paso de tortuga. Porque de que tantos son, ya ni siquiera hay calles libres para todos. Una ilustración del nivel de caos existente refleja el hecho de que hasta para moverse en motores se está haciendo complicado. Ayer, ese era un tema que yo tenía y dije que hasta Itibrí tuvo que hacer diligencia en un motor porque dice, lo hago más rápido. Y tenía su jipeta por allí, el carro mío yo lo tuve que dejar lejísimo. Aunque en el caso de los motoristas, estos gozan del privilegio de esquivar la angustia de los tapones metiéndose en vías contrarias, en las aceras y entre la masa abigarrada y torpe de los demás vehículos, siempre en marcha lenta. Las motocicletas componen, oigan esto, las motocicletas componen el 55.7% del stock de vehículos y solo basta calcular que la mayoría de sus conductores se saltan todas las reglas y restricciones del tránsito. Parecen tener el privilegio de cruzar los semáforos, esos son los motoristas que son aquí, igualito aquí, es un desorden. Cruzar los semáforos rojos sin ser detenido ni multado y utilizar esos vehículos para perpetrar el 80% de los actos delincuenciales, violentos o sangrientos que se suceden. Pese a que en otras grandes ciudades latinoamericanas operan flotillas de buses en grandes y medianos que ayudan a... Yo me mudé de la capital, oigan esto señores, hace 20 años aquí a Macorís. Porque la capital hace 20 años eran invivibles. Imagínense la capital ahora. Buenas tardes, Toribio. Ah, pues se le cayó a mi amigo Luis Toribio. Miren, Macorís va para allá. San Francisco de Macorís va para allá porque no hay voluntad. No hay voluntad para resolver eso. Buenas tardes. Mi hermano mal. ¿Cómo está Luis? Qué placer escucharte. Bueno, todo bien. Bueno, eso, mira, eso en lo que tú estás hablando es un caos. Y
nosotros necesitamos hacer como la acción lo más antes posible para ver si este tránsito sí. se pone un poco a flojo. Pero yo quisiera dar algo. Tú sabes el tapón que tiene ahí, en ese triángulo, ay. Para un BTS. Ay. Eso es increíble. Ahora, yo creo que, por ejemplo, en esta época de Navidad, por ejemplo, la calle de Cuartel, se podría poner de dos vías, sí. hasta donde estaba la veterinaria Papo, para que la gente tenga desahogo. Sí, la, sí. Por la zona sí. madureña. Sí. Hasta ahí nada más. Hasta ahí. Papo. Entonces, esa zona madureña, que se parquen de un solo lado la gente. Y luego, ya vamos a tener la Salcedo y la Salomé Ureña. Pero hay que coger ese kit del cuartel, no sé si es que el cuartel se opone, a que esa sea doble vía, hasta donde Papo. Luego se sigue por ahí. Y tú sabes que se va el tránsito a poner un poco más flojo. Bueno, lo cierto bueno. del caso, Luis, que aquí hay que buscar una solución a eso, si no te puedo hacer invivible. Oiga, que lo digo hoy. Y tengo mucho diciéndolo. Eso es así. Y hermano, tengo mucho. Gracias, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Y tengo mucho diciéndolo. Tengo mucho. Y vamos para allá, para la capital está invivible. La gente está angustiada, estresada. Y no vale ni que. Ya se ha demostrado que eso de que de metro, de, no va a resolver nada el caos que hay en la capital. Porque es que aquí, por ejemplo, miren, los países se organizan en base a la aplicación de la ley. La ley es dura, pero hay que aplicar la ley. Por ejemplo, en Singapur, si no toman la medida drástica que tomaron, ahí, Singapur es de tamaño, oigan esto, de la capital de la República y tiene 6 millones de habitantes. Allí no es que tú dices, déjame ir a comprar un carro. Allí hay transporte para que la gente se movilice. Y si tú te dan el permiso de un carro, tú lo solicites a los 2 años y a los 3, tal vez te dicen, si las condiciones lo permiten, de tú tener un carro. Aquí no es un desorden. Buenas noches. Sí, buenas noches, Omar. Un placer. Eso del transporte, yo llamé una vez al canal, un programa que tenían dos muchachos jóvenes, y yo le dije que semaforizando la Avenida Libertad entera, se soluciona parte de esos tapones, porque ya aquí en la media, que yo vivo en la media, Francisco Universal, eso se hacen unos tapones ahora de carro que yo nunca había visto. Aquí se hacen tapones en el pueblo entero, donde quiera se hacen tapones. Mira, yo vivo en la Caperuza y para salir por ahí, por esa calle, eso es una fila de vehículos, que eso parece Nueva York. Es que aquí es donde quiera. Y la universidad para acá, para la salida en agua. Y aquí en el mismo Telenor. No, hermano, gracias. Aquí es donde quiera. Esto es un desorden. Y eso, lo he dicho otras veces. Regidores corruptos que nos gastamos. Y no hemos gastado siempre, que cogen un cuarto. Permitieron que aquí se hicieran construcciones sin parqueo. Y ese es otro problema, encontrar parqueo aquí en este pueblo. Este pueblo, miren, vamos rumbo al caos. Buenas noches. Sí, Omar, buenas noches, Cristian. Oh, Cristian, ¿cómo bueno. está, hermano? Bien. Omar, pero yo parece ser que la economía se ha dinamizado porque yo veo mucho movimiento en el pueblo. Sí, hay mucho movimiento, es verdad. No de vehículos, es una cosa increíble. Omar, por otro lado, mira, a nosotros como junta de vecinos, como de dirigentes que somos comunitarios, se nos hace difícil que no es. Mira, la gente pobrecita que me han dicho de bonos, que si me van a dar, que si yo. Porque yo lo que hago es ayudar, ¿eh? Sí. Tú lo sabes. No, así es. Señores de gobierno, lo dijiste el PRM, los bonos. Hace días que están con los bonos, pidiendo los bonos. Gracias, Cristian. Señores, y otra información. Kenya Romero, la jueza que yo digo que hay que hacerle una estatua. Sí, porque le han querido meter miedo. Porque como ella ha metido varios corruptos ya para la chirola, le quisieron meter miedo. Hoy mandó otro general preso por 18 meses. A general Julio Camilo Santos Viola, el que era el otro escolta del presidente, del expresidente Danilo Medina. En el día de hoy, que estaba preso desde noviembre, y la recusaron, y los abogados lanzaron una campaña. Esta mujer
Hay que cuidarla porque ha demostrado que no, tiene uno, yo no sé cómo decir, pero de que es valiente y está consciente del papel que ella está jugando. O querían chantajearla y que politizando el caso. Ahora hay otra hermana de Danilo Medina. Señora, hay que ver, porque es que esto es una cosa que el país tiene que conocer. Yo he visto fragmentos, señores, fragmentos, porque 3,000 y pico de páginas, la acusación que envió la Procuraduría a la jueza que va a conocer ese caso del antipulpo y que involucra ya y que menciona a Danilo Medina. Señores, miren, le pagaron. ¿Usted cree que Danilo, como han querido presentar los PLDistas, no sabía eso? Le pagaron casi 1,000 millones de pesos al hermano de Danilo en la transición cuando se iban, los últimos días, después que perdieron las elecciones. ¡Ajá! Yo me chupo el dedo, Danilo no sabía eso. Danilo no sabía que el hermano, Danilo no sabía que ese señor suministraba combustible a la policía. Millones de pesos, sin que tener bombas y sin tener nada. Y cuando se buscan los arqueos, la policía, oigan esto, para que ustedes vean qué maldita mafia. La policía tiene dos tipos de bombas. Gasolina regular y gasoil regular. Ahí aparecen, dice que suministraba gasolina premium y gasoil premium. O sea, una mafia. Y Danilo no sabía eso. Danilo, no, pero es una cosa increíble. Y en los hospitales, que contrato millonario para suministrar equipo, y los equipos no llegaban.